Nos encontramos en el corazón de la cordillera Cantábrica, un paisaje rodeado de grandes montañas y abruptos desfiladeros, uno de los enclaves paradigmáticos de la belleza del norte peninsular. El Parque Nacional de los Picos de Europa, las montañas que surgiendo de entre las brumas, antaño servían de guía para el difícil navegar de los marinos por las costas del Cantábrico. Este es el espacio protegido más veterano de España y uno de los más antiguos del continente. Un paisaje con paredones verticales grises, elevados pastizales y profundos barrancos. El origen del actual Parque Nacional de los Picos de Europa se encuentra aquí, en la montaña de Covadonga. Después de conocer las experiencias que en materia de parques nacionales estaban realizando en Norteamérica, Pedro Pidal, marqués de Villaviciosa, atrapado por la belleza y la magia de estas montañas, consiguió convertir una parte de su agreste paisaje en el primer espacio protegido de nuestro país. Corría el año de 1918 y había nacido el Parque Nacional de la Montaña de Covadonga, predecesor del actual espacio protegido y embrión de la red de parques nacionales. Los picos de Europa tienen un remoto origen marino, pues los materiales que componen estas montañas no son otra cosa que sedimentos acumulados en el fondo del mar. De aquellos fangos marinos surgieron las actuales calizas, que posteriores plegamientos de la corteza terrestre elevaron y comprimieron hacia el mar Cantábrico. Los agentes erosivos perfilaron el escenario majestuoso que hoy contemplamos, con inmensos paredones y profundos desfiladeros que se precipitan hacia un océano apenas distante 20 kilómetros del corazón de las montañas. Es este un país de nieblas y agua, cuyas altas cimas se interponen en el camino de los frentes procedentes del mar. Las cargadas nubes se condensan en las laderas y descargan buena parte de su contenido antes de ser barridas por el viento hacia la meseta. Las sucesivas glaciaciones que dominaron nuestro continente durante el Cuaternario dejaron su marca en picos de Europa. Tras la retirada del hielo, surgió un paisaje con una marcada personalidad glaciar. Sin embargo, debido a la naturaleza caliza del parque, una de las manifestaciones más distintivas del glaciarismo, los lagos, es escasa. Solo algunos lagos de origen glaciar han subsistido. Aunque, eso sí, entre ellos figuran, tal vez, los más conocidos del país, el Enol y el Ercina. Para entender los fenómenos geológicos y climáticos que dieron lugar a los actuales picos de Europa, nada mejor que acercarse a las diferentes infraestructuras de uso público existentes en el espacio protegido. En el centro de visitantes de Cangas de Onís, así como en los centros de información e interpretación existentes en diferentes puntos del parque, el visitante podrá encontrar cuanto desee sobre el paisaje, la flora, la fauna o la constitución geológica de picos de Europa. Sin duda, una visita obligada para quienes buscan saber algo más de estas magníficas montañas. Una visión que se puede completar sobre el terreno con un viaje en el teleférico, que partiendo de Fuente de, nos transporta hasta los elevados pastizales de Áliva. Picos de Europa es el origen de los parques españoles. Es sin duda el pionero de la conservación sobre espacios naturales. Es un parque estacional. El visitante, el turista, tiende más a visitarlo cuando las condiciones climatológicas son favorables, en los meses de verano y Semana Santa. La administración piensa que sería deseable que las visitas se desestacionalizaran a favor de los meses de otoño y primavera. Sus paredes y cortados concitan un turismo relacionado con los deportes de montaña.
La primavera asciende lentamente por las empinadas laderas del parque. En los bosques y pastizales del piedemonte, surcados por los arroyos del deshielo, el sol primaveral hace despertar a las plantas de su recogimiento. Violetas, aquileñas, lirios, brecinas, genistas, ofrecen el fantástico cromatismo de sus flores. En las altas cimas calizas, sin embargo, la primavera que ya engalana los valles se retrasa. Es un mundo al límite, la morada de las grandes rapaces, el reino de las rocas, el viento y las temperaturas extremas. Pero en este escenario para especialistas también llega inevitablemente el calor de la vida. Es entonces cuando en las pedreras o entre las grietas de los riscos florecen las plantas de las cumbres. Saxífragas, globularias, armerias, siempre vivas, gencianas, no me olvides. Resistentes especies capaces de sobrevivir mediante prodigiosas adaptaciones al hielo, el viento y la insolación para alegrar la tardía primavera altimontana. El exigente ambiente de las más altas cumbres no permite el asentamiento de muchas especies de vertebrados. Sin embargo, las crestas calizas de picos no son un desierto. Algunos reptiles, mamíferos y aves, como estos gorriones alpinos, han sido capaces de colonizar los hostiles neveros, pedregales y prados, en los que la productividad es escasa. En la corta estación favorable, las pequeñas aves montañesas se esfuerzan al máximo para alimentar a sus nidadas. Algunas, como los gorriones alpinos, procuran a sus hambrientos pollos una dieta mixta de invertebrados, brotes y semillas. En tanto que otras, como los acentores alpinos, son básicamente insectívoras, sobre todo durante la época de cría. Si la temporada se presenta favorable, las aves de las cumbres se embarcarán en una segunda nidada, antes de verse forzadas a buscar climas más benignos. A casi 2.000 metros de altura, nos encontramos con estas lagunas de origen glacial que parecen abandonadas, que no hay vida, pero sí, en su interior hay vida. Los tritones alpinos, una especie de anfibios digna de estudio. En efecto, los lagos de montaña son medios de aguas frías y pobres en nutrientes, en los que, sin embargo, convive una singular comunidad faunística, de la que son cualificados representantes varias especies de anfibios, como tritones palmeados y alpinos. Después de cargar con la puesta durante casi 2 meses, también este macho de sabo partero común acude a la laguna para que sus huevos eclosionen. Es un momento peligroso para las larvas, que pueden ser atacadas por numerosos enemigos, entre ellos los propios tritones. Liberado de su carga, el pequeño sapo partero se desentiende del futuro de la prole, que desde este momento tendrá que valerse por sí misma. En unas aguas tan pobres en recursos como estas, nada se desperdicia, y los huevos ya eclosionados del sapo representan una atractiva fuente de recursos que pronto atraerá a los oportunistas. Hay otros muchos anfibios que prosperan en el húmedo ambiente de los bosques y pastizales del Parque Nacional, algunos tan atractivos como la salamandra común.
El conocimiento y control de la fauna, presente en picos de Europa, es uno de los aspectos destacados de la gestión que llevan a cabo el Ministerio de Medio Ambiente, la Comunidad Autónoma de Castilla y León, el Principado de Asturias y la Diputación Regional de Cantabria, en las que se encuentra situado el parque. Algunas especies, como estos rebecos, gozan de una particular dedicación por parte del personal del espacio protegido, que se ocupa de su censo y seguimiento, lo que permite conocer con precisión el estado de sus poblaciones. Una de las señas de identidad del paisaje de picos son los profundos desfiladeros. Entre los más conocidos se cuentan el de Bellos, la India o el de la Ermida, pero sobre todo el del Cares, uno de los parajes más visitados del parque, que es conocido por su belleza y espectacularidad como la Garganta Divina. Los ríos del Parque Nacional son rápidos y caudalosos, aunque de corto recorrido. En sus oxigenadas y limpias aguas habita una exclusiva comunidad zoológica. El mirlo acuático es un ave especializada en vivir en aguas rápidas y limpias, en las que se desenvuelve con gran soltura. Sus extraordinarias dotes de buceador le permiten acceder a las larvas de los pequeños invertebrados acuáticos que componen buena parte de su dieta. Pero el más sorprendente habitante de las torrenteras de estas montañas no es, sin embargo, un ave, sino un pequeño mamífero insectívoro de aspecto singular, el desmán ibérico. Este endemismo de nuestra península pertenece a la familia de los topos, pero a diferencia de estos, no excava largos túneles para buscar presas. El desmán desarrolla su actividad en el agua, donde se mueve como un consumado buceador. Como casi todos los insectívoros, este peculiar topo de río es una criatura muy activa, que precisa ingerir enormes cantidades de alimento para satisfacer su elevado metabolismo. Diferentes invertebrados acuáticos y algunos pequeños vertebrados constituyen la dieta de este cada día más escaso refugiado de los cauces bien conservados. Durante la primavera, los ríos descienden crecidos por las gargantas de picos. Raviones, cascadas y desniveles se convierten entonces en un rosario de obstáculos para unos visitantes recién llegados del mar, los salmones. Estos formidables peces, que han crecido en las aguas saladas, acuden ahora a completar su ciclo vital en los ríos en los que nacieron. Acuciados por la contaminación, las transformaciones en los ríos y las obras hidráulicas, los salmones cantábricos son cada día más escasos. El Parque Nacional contribuye a las diferentes acciones emprendidas de cara a la recuperación de la especie mediante un programa de fertilización y suelta de ejemplares en estos antaño fecundos ríos salmoneros. Hace siglos, espesos bosques de hoja caduca cubrían las laderas y valles de picos de Europa. Tras décadas de explotación, robledales y hayedos han visto reducido su dominio, pero siguen manteniendo masas respetables en el interior del parque. En lo más denso de estas espesuras brumosas y sombrías, cubiertas de helechos, musgos y hojarasca, se desarrolla una compleja comunidad zoológica.
Especies como este tímido corzo y otras propias de la fauna eurosiberiana, como lirones grises, martas o diferentes anfibios, son comunes en las áreas boscosas del parque. Las aves, especialmente las insectívoras, resultan particularmente abundantes en los bosques maduros. Para algunas especies, como el pico mediano, estos hábitats constituyen el último refugio posible. Aves activas e incansables, los pícidos son auténticos especialistas en explotar acrobáticamente la verticalidad de los troncos y ramas de los viejos árboles, en los que capturan infinidad de invertebrados, contribuyendo así a la salud de las masas forestales. Los bosques de las montañas septentrionales de la península ibérica son como verdaderas islas para algunas formas de vida, que tienen en estas espesuras la última esperanza de supervivencia. Una de ellas es el urogallo, que aquí vemos ejecutando su espectacular y compleja parada nupcial. Las rapaces forestales patrullan los cielos del parque. Entretanto, sus presas, como este ratón de campo, prospectan el suelo del bosque en busca de semillas, frutos y pequeños invertebrados con los que alimentarse. Mucho más exclusivo que el ubicuo ratón de campo es otro de los roedores que frecuentan picos, el topillo nival o neverón, un habitante característico de los grandes macizos montañosos. La vida no siempre es fácil en las cumbres cantábricas. El terreno abrupto, el frío y la escasez de suelos desarrollados han impedido las prácticas agrícolas, reducidas aquí a producciones para el autoconsumo. A cambio, estas gentes de la montaña han cultivado una cultura pastoril basada en el sabio aprovechamiento de los recursos que les ofrece el medio. El ganadero local, que con su actividad ancestral es en buena medida el modelador del actual paisaje, sabe aprovechar la producción vegetal y practica todavía movimientos trashumantes entre los puertos y los valles, optimizando el uso de los pastos para sus vacas y ovejas. Toda la actividad pastoril ha generado una cultura en torno al ganado y sus usos, que se refleja no solo en el folclore o la gastronomía, sino en la arquitectura tradicional de estas montañas. El verano pasa pronto en los picos de Europa. A finales de septiembre, un sonido inconfundible resuena por los cuatro confines de las espesas selvas caducifolias. Es la berrea del venado, el acontecimiento que, como cada temporada, deja las puertas abiertas a la inigualable otoñada de estas tierras, que pintará con todos los matices del amarillo, el rojo y el dorado los bosques del parque. A medida que los días se acortan y las temperaturas descienden, los robledales, hayedos, tiledas y avellanales de picos van cambiando de aspecto, en un proceso lento, sosegado, como casi todo en la naturaleza.
Los temporales y borrascas se suceden, dejando entre aguacero y aguacero cortas treguas que iluminan un paisaje indescriptible. Por todas partes maduran bellotas, bayucos, escaramujos, avellanas o las hermosas bayas del mostajo. Es la época de la gran cosecha en el Parque Nacional. Tiempo de abundancia, cielos grises y setas. Como cada otoño, nuestros últimos osos se entregan sin tino a engullir enormes cantidades de nutritivos frutos que les harán engordar rápidamente, en espera del cercano sueño invernal. A medida que avanza la estación y el aire se hace más frío, la actividad de los osos se intensifica. Pues en el aire vuelan ya los indicios que les hacen presagiar el momento de retirarse a la secreta osera. La placidez del otoño se desvanece rápidamente tras la primera gran nevada. Pronto los árboles pierden sus últimas hojas y el paisaje de la montaña queda sumido en la soledad y el silencio. Las plantas suspenden toda actividad y la fauna, como estos rebecos, se ve forzada a descender hacia los valles en busca de recursos. En las cumbres de picos se ha instalado el invierno. Por el paisaje desolado en el que se suceden las nevadas y el hielo, apenas nada se mueve. Es un mundo detenido, donde las ventiscas forman remolinos de nieve. Un mundo que se diferencia poco de los desiertos helados de latitudes más norteñas. Pero, sin embargo, la vida, también la de los hombres, sigue latiendo en las montañas. Hola, niños. Como cada año durante el curso escolar, aún con el inconveniente de las nevadas y el frío, el personal del Parque Nacional acude a la cita con los habitantes más jóvenes de Picos para realizar junto a ellos actividades de educación ambiental. ¿Vosotros sabéis quiénes son los herbívoros? Mira, los corzos y los venados y los ciervos están ramificados. Tienen, ¿veis? Ahí me salen pequeñas ramitas, como pequeñas ramitas. En pleno invierno, los pueblos de la comarca parecen ensimismarse y sus habitantes se recluyen en el interior de sus casas de piedra, mientras fuera reina el frío. La estación de las nieves marca el punto álgido en la biología de una de las criaturas más carismáticas en estas montañas. Uno de los últimos seres legendarios que perviven en el subconsciente colectivo de los europeos. El lobo. El Parque Nacional realiza un control permanente de este superpredador en el espacio protegido, intentando en todo momento garantizar la conservación de la especie, preservando a su vez los derechos de los ganaderos locales.
Poco tiene que temer el laborioso topillo nival del lobo. Durante todo el invierno, este pequeño habitante de la montaña cantábrica recolectará alimento bajo el manto de nieve para engordar sus reservas subterráneas. Con paciencia esperará a que el prolongado silencio del invierno toque a su fin y que el gigantesco cuerpo de la montaña comience a movilizar la alquimia de la vida, trayendo nuevamente a picos el espectáculo de color y movimiento de la primavera renovada. Después de recorrer las maravillas del parque más veterano de España, entendemos por qué ha sido elegido para iniciar la ya extensa red de parques nacionales. Pero a pesar de su belleza, la gestión de los picos de Europa es muy complicada, compleja, diría yo, porque este espacio protegido está en tres comunidades autónomas: Cantabria, Asturias y Castilla y León. No obstante, el parque ha asumido el desafío de convertirse en el catalizador del desarrollo sostenible de esta región. Algo capaz de aunar todas las sensibilidades que despiertan esas remotas cumbres, los verdes prados y las laderas impregnadas por el misterio del Orbayo.